Buen día. Día. Así comienzan normalmente todas nuestras mañanas hasta el momento. Esta es la rutina básica de todos los quehaceres. Obviamente que grabando nos llevó el doble de tiempo, pero esto es todo lo que hacemos apenas nos levantamos. Particularmente hoy es un día de viaje, así que vamos a acomodar la camioneta para subir la ruta y nos hemos quedado sin agua y tenemos que ir a pasar a cargar combustible, así que antes de seguir el viaje, vamos por eso. Primer paso va a ser ir a buscar agua purificada. Como ya contamos, acá en México el agua de la canilla no se puede tomar. Por suerte hay un montón de lugares. Hay uno que está acá cerquita, así que ahí ya lo ubicamos acá en Overlander. Vamos por allá. Estamos dejando este lugar. La verdad, qué hermosas estas comunidades que se arman así, donde se puede dormir acá al lado de la playa. Así que los invitamos a ver el video anterior, que les mostramos varios lugares, puntos lindos de playa para dormir por acá. Nos parecen muy buenos estos lugares, sobre todo para cuando uno viaja solo. Hemos visto muchas familias, muchas parejas y demás, pero también muchas chicas solas. Y pienso que eso, si me tocara viajar sola, no te quiero dejar. Solo digo que si en algún momento, que muchas veces es el miedo, está muy bueno porque te sentís en comunidad y no estás solo. Bueno, a ver si tenemos suerte. Purificadora Diamante. Si aún no nos siguen en Instagram, los invitamos a que nos acompañen ahí también. Hemos hecho un reel exclusivo mostrando cómo cargamos agua en México. Hay dos maneras. Como les decíamos, hay que venir a comprar agua sí o sí. Donde estábamos no había tachos de basura, así que lo que hacemos es acumularla y cuando llegamos a algún lugar la dejamos en un cesto. Normalmente siempre sacamos las bolsitas pequeñitas todos los días de basura, así no se acumulan. Y además justo hay una canilla y nos permitieron cargar agua corriente también. El agua corriente nosotros la usamos para bañarnos, para lavar los platos y demás. Tenemos aquí debajo una válvula que le tengo que abrir a Santi.
esta manguera que compramos ya viene con la rosca incluida, pero si tenés una manguera común, está bueno tener varios adaptadores para usar las diferentes roscas que tienen las canchas. Y acá afuera tenemos la tapa de entrada para el tanque de 200 litros de agua limpia que tenemos. Con respecto al agua bebible, tenemos un bidón de 20 litros conectado a una bomba que directamente sale al lado de la cocina. Y además, estos bidones acá, entonces vamos a recargar 40 litros de agua potable. ¡Qué placer! Esta es la mejor purificadora que hemos usado porque tiene un botón de pausa, porque todas las veces este proceso no lo podríamos hacer, es corriendo para no desperdiciar litros de agua. Por haber grabado eso perdimos los litros de agua que... Apagar más agua. Literalmente no teníamos ni una gota de agua, así que aprovechamos también a recargar todas las botellas que tenemos acá. Una vez que tenemos los bidones llenos, viene el trasvase de los bidones pequeños al bidón grande. Siempre acá Santi explica que el bidón que tenemos ahí atrás se podría llegar a sacar, pero... hay que bajar las bicis y sacar todo. Es más fácil poner una manguerita, soplar acá 2 segundos y se llena. Técnicas con mucha tecnología. Diferencia de presión. Con el bidón de atrás, lo que tenemos es agua potable directamente acá. Así que de paso, ponemos agua para el mate. Termo listo para un día de ruta. Acabamos de terminar dos de las tareas que teníamos que hacer en el día. Cargar agua potable y agua corriente. Nos llevó una hora de reloj. Como decíamos, al principio de la mañana nos demoramos un poquitito más por el hecho de que estamos grabando todo para poder mostrarles, pero no obstante, son tareas que nos demandan mucho tiempo. Próximo paso: abastecernos de combustible. Bueno, mientras llenamos el tanque de combustible, continúo con los que les venía contando. Muchas veces por ahí uno piensa, sueña, ¿no? Con la vida van life, que uno siempre amanece en patios hermosos. Hoy justamente fue uno de esos, ¿no? Porque amanecimos frente a la playa, espectacular. Pero estas cuestiones como las que están pasando hoy, que nos despertamos, o sea, que nos levantamos y no tenemos nada de agua, ni siquiera para tomar unos mates o tomar un café, son cuestiones que pasan sumamente a menudo. Y ya nosotros estamos acostumbrados y seguimos eligiendo esta vida, pero bueno, esto es para que vean que muchas veces nuestros días comienzan así. Ya llevamos como casi, van a ser 4 horas de que estamos levantados y no hemos hecho más que ordenar el motorhome, cerrar todo para que no se caiga mientras nos movemos, cargar agua, cargar combustible, y todavía no hemos ni desayunado ni logrado hacer muchos kilómetros. Así son nuestros días, todo es como mucho más lento en este nuevo estilo de vida que llevamos. Creo que una de las cosas que más hemos empezado a valorar desde que llevamos este estilo de vida hace 4 años es que para nosotros no era normal abrir la canilla y tener agua corriente. Bueno, donde nosotros vivíamos, agua se podía tomar de la canilla. Y acá, en este estilo de vida, son todas cosas que uno se tiene que ir gestionando todo el tiempo. Así que ahora, ya con el tanque lleno, nos vamos a seguir haciendo quehaceres. Limpiar el vidrio y desayunar. Puse 2 segundos con otra cosa y haces así y Santi ya te llena la mesada. Para preparar el desayuno. Un poquito de manteca. Vamos a hacer unos huevos revueltos con jamón y queso. Vamos a prender el inversor. Y acá tenemos la tecla del extractor.
paso les mostramos la nueva adquisición del tachito de basura, pequeñito. Desayuno listo por acá, huevos revueltos con queso, jamón, semillas de linaza, almendras, nueces, palta, aguacate, como dicen los mexicanos. Tenemos un poquito de yogur acá y el café que ahora terminamos de preparar y a desayunar. Esto lo habíamos comprado para el inodoro, pero no nos da mucho resultado y lo empezamos a poner en el tachito de basura y la verdad es que está buenísimo. Porque así, si bien igual es chiquitito, ¿no? Es de 2,5 litros, pero para que no tenga olor feo. Y después de muchas horas, ahora sí, le damos marcha a la camioneta y nos espera un largo día de ruta. Estamos en dirección Pier Norte, estamos recorriendo la península de Baja California y Baja California Sur. Nuestro próximo destino va a ser llegar a una playa que nos han recomendado un montón que se llama El Requesón. Pero tenemos, es tremenda las distancias que hay acá en México, 6 horas de viaje, 532 kilómetros marca el GPS. No sabremos si vamos a llegar el día de hoy porque marca que vamos a llegar 6:30 de la tarde aproximadamente, pero bueno, nos esperan varias horas de mates y rutas por acá. Para los que sean nuevos en el canal, acá con Santi nos encanta manejar a los dos, así que siempre nos dividimos la cantidad de kilómetros y vamos haciendo el manejo entre los dos. Seguimos ruta. Reabastecimiento de combustible. Hola. ¿Cómo va? Tarde. Buenas tardes. ¿Bien? Completo. Gracias. Bueno, tanque lleno. El diésel vale 25 pesos con 50 el litro. Llenamos el tanque, que estaba ya, le quedaba un cuarto, 1.275 pesos mexicanos. Como tenemos una vida tan, no sé cómo decirla, pero antirrutinaria. Hay días que almorzamos, días que no, días que desayunamos temprano, días que desayunamos más tarde. Hoy desayunamos bastante tarde y tenemos muchas horas de viaje, así que vamos a preparar un almuercito rápido mientras manejamos, para no perder tiempo. Sobre todo por el hecho de que no queremos llegar de noche a nuestro destino, entonces priorizamos eso, viajar de día y comer algo rápido. No es nada fácil preparar el almuerzo en movimiento. El que va de copiloto tiene varias tareas. La primera principal es cebar mate. La segunda, igual de importante como la primera, es siempre estar atento al GPS, si estamos llegando a un lugar, buscar dónde vamos a dormir, etcétera, digamos, pero siempre ir buscando en el celular. Poner música. También. Iba a decir que en mi caso, yo también aprovecho cuando voy de copiloto ir editando videos cortos, ya sea Reels, Shorts, TikTok, que publicamos en las otras redes. Así que nuevamente los invitamos que si aún no lo hacen, vayan a verlo porque somos otro tipo de contenido. Así que en estos momentos voy a aprovechar a subir un Reel a Instagram
y cegarle mates al jefecito porque si no se me va a enojar, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va? Bien. ¿Son de Irigoyen? Vamos al Requesón. ¿Requesón? ¿Dónde son? De Argentina. ¿De Argentina? ¿Cómo llegaron aquí a México? Andando. ¿En vía terrestre? Sí, rodando de Argentina. ¿Vienen? ¿Traen su pasaporte y todo? Sí. No, está bien. Bueno, gracias. ¿A dónde dice que va? A una playa que se llama el Requesón. ¿Y dónde vienen? Ahora desde Cerrillos. Desde Cerrillos, más o menos, una playa que estuvimos ahí. Antes de todos. Sí, de Todos los Santos, más o menos por ahí. ¿Todos los qué? Todos los Santos. ¿Todos Santos? Todos Santos. Ah, sí, Todos Santos, Pescadero, Los Cerritos. ¿Y cómo les pareció? Muy lindo, la verdad. Bonito. Hermoso. ¿Y cómo se regresan a...? Estamos yendo para Estados Unidos. El plan es ya en los próximos días cruzar para allá. ¿Y tienen visa? Sí, tenemos visa. ¿Y a qué se dedica usted? ¿Cómo? ¿A qué se dedica? Tenemos un canal de YouTube y vamos documentando todo nuestro viaje. ¿Es su canal? Sí. Hakuna Matata por el mundo. Ahí está, ahí lo pueden ver. Adelante. Bueno, gracias. Gracias. Hasta luego. Últimos rayos de sol, estamos llegando a nuestro destino. La verdad que fue un largo día de viaje, pero lo logramos, ¿eh? De lo que nos marcaba el GPS, nos hemos demorado un poquito, una media hora más, entre las paradas de acarrear combustible y todo eso, pero súper bien. Estamos ya a 9 minutos y vamos a ver qué encontramos para dormir por acá. Y llegamos finalmente a El Requesón. Miren lo que es esto, gente. Esto es la Baja California. Llegás a una playa y está repleto de motorhomes. Buenas, ¿cómo va? No sabemos cómo es el tema. Por una noche, 250. Bueno, ok, cobranos un día. Muy bien. ¿Eh? Ya, si quieres, de este lado de acá, cobro 200. No, vamos a parar acá un día. ¿Me dijiste entonces? 250. La playa, obviamente, que se la vamos a mostrar mañana. Pero bueno, así concluye nuestro gran día de ruta. Vamos a buscar un lugarcito cerquita del agua para acomodarnos. Ya estamos instalados en el lugar donde vamos a pasar la noche de hoy y tal vez la de mañana, pero no sabemos, siempre vamos viendo el día a día. Nos habían recomendado mucho toda esta zona que se llama Bahía Concepción. Lo que ya nos habían contado otros viajeros es que las playas de acá de esta zona son pagas, a diferencia de todas las otras que hemos estado recorriendo en Baja California Sur, así que para que lo tengan en cuenta. No tenemos señal de celular acá, así que vuelta a instalar el Starlink. Miren qué bien que está esa batería. Hemos estado viajando todo el día, así que a full cargándose las baterías. Llegamos y directo a cenar, porque estamos tratando de cenar tempranito. Teníamos un pimiento y una cebollita ya salteada del otro día, así que le vamos a agregar unos champiñones y vamos a hacer un pedacito de carne. Y hay dos porciones de tortilla de espinaca, así que bueno, vamos a hacer un rejunte de todo. ¿Vamos a cenar? Vamos. Cenita lista por acá y en la serie. Buen provecho. Qué buena manera de terminar el día.
Mentira, voy a leer un ratito y después hasta mañana. Buen día. Miren dónde estamos. ¿Vos querías que yo estacione la camioneta dentro del agua ayer? Yo creo que hoy podemos saltar del motorhome y caer al agua únicamente. Yo ya me preocupé porque dije, si sube la marea, ¿qué pasa? Mira, esta es la vista del otro lado. O sea, les vamos a mostrar bien, pero una paz en este lugar impresionante. Ya hemos terminado la primera parte de nuestra rutina de la mañana, cama ordenada, todo guardadito. Y ahora nos vamos a hacer actividad física. Yo me voy a correr, Santi va a hacer entrenamiento funcional acá. Y así es como normalmente arrancan muchas de nuestras mañanas. Nos gusta hacer actividad física y bien nos levantamos. Yo ya terminé de correr, Santi todavía sigue ahí con su entrenamiento, pero vamos a proceder a preparar todo para darnos una ducha. Pero miren qué belleza que es ese patio que tenemos ahí. Para los que no saben, nosotros acá en el baño tenemos todo. Bueno, el inodoro por aquí y acá tenemos la bacha, que esto se saca y lo colocamos acá arriba, ahí nos bañamos. Así que ahora vamos a sacar todo esto para que no se moje. Y ahora sí, baño totalmente liberado para bañarse. Pero antes de meterme a bañar, voy a probar el agua. Vamos. Porque está fresco acá, así que yo creo que si no me meto ahora, no sé si me voy a meter en el resto del día. Uf, es impresionante los clavados que hacen los pájaros para buscar peces. Estos dos acaban de salir del agua, miren cómo se meten. Ay, ahí desaparecieron, los perdí en la grabación. Ahí está, ahí viene para acá, ¿no? Mira. Vas a ir acá. Mira. Pensé que iba a estar mucho más fría el agua, y la verdad es que no, comparándola cuando me metí en Pichilingue, la siento inclusive un poquito más cálida a esta. Pero miren lo que es la transparencia, arenita, está muy linda, y encima ahora está queriendo salir el sol porque habían muchas nubecitas. Se ve aún mejor color del agua. Qué paraíso el lugar donde estamos, es hermosísimo. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Chase the night, wanna dance to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop. Every shot from the top, we're gonna be two hearts running wild. Y mientras tanto por acá, calentando agüita para un café y haciendo unos panquequitos de banana, arándanos, harina de almendras, nueces y huevo. Un lujo de desayuno, miren la vista que tenemos. Y así es nuestra vida. Ayer fue un día intenso de viaje y hoy un día total de paz con el motorhome ahí estacionado, tomando mate, trabajando, editando, disfrutando de este
paraíso. Ha bajado un montón la marea. Ahora miren cómo está. A lo largo del día fue bajando. Seguramente ahora empieza a subir de nuevo. Qué hermoso este lugar. Vale la pena venir a hacer una paradita en esta playa. Vamos con el almuerzo. Hace un rato pasó una chica vendiendo mariscos, así que compramos unos langostinos. Vamos a hacer unos langostinos salteados con manteca, unos portobelos. Miren lo que es este almuerzo, por favor. Portobelos con quesito roquefort, pimentito relleno, se me hace agua la boca, huevo duro, tomatito. Y vengo a presumir mis langostinos, mirá lo que son. Tiene pinta. Capaz que te robe un pedacito. Bueno, me voy a comer antes de que se me enfríe la comida. Miren lo que es esta playita y lo que va a ser este atardecer. Se viene una fogata. Y ahora sí, después de haber disfrutado todo el día en la playita con el fueguito y demás, nos vamos a bañar. Como les decía, esto se saca, se coloca acá y además tenemos esta cortina para que no se mojen todas estas cosas. Y ahora sí, nos vamos a bañar. Y la regla es, el primero que se baña es el encargado de sacar todo y el que se baña segundo seca y guarda todo. Contale a la gente, ¿cuántas veces al día barres acá en la playa? Muchas. Muchas. Me barro muchas veces los pies antes de subir al motorhome para que no haya ninguna pedrita acá y poder caminar descalza. ¿Y yo colaboro? No, cero. No seas injusta. Cero. Y acá se termina nuestro video. Todas las actividades que han visto son las que hacemos normalmente en un día. Así son 24 horas de van life. Lo que va cambiando es el orden o la cantidad de horas que nos pueda llevar alguna tarea. Por ejemplo, hay días que viajamos más, hay días que viajamos menos, días que estamos todo el día sentados frente a la computadora trabajando, a veces con paisajes como estos. A veces en la montaña, a veces con frío, con calor, con viento. Pero básicamente la rutina de la vida de van life es esta que les mostramos. La verdad que a nosotros nos encanta. Contanos, ¿qué te pareció? ¿Podrías vivir así y estar dispuesto a hacer todas estas cosas todos los días? Nos gustaría leerlos en los comentarios. Básicamente son las mismas tareas que uno tiene en una casa tradicional, nada más que con patios diferentes. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte ningún video todos los jueves y domingos. Nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata por el mundo. Respiran Hakuna Matata, día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo, Hakuna Matata, por el mundo. Bienes que llevamos son nuestros.